Hola, muy buenos días. Pasen, por favor, adelante. Bienvenidos a la Casa de Todos los Navarros, que es donde nos encontramos en este momento, en el Palacio de Navarra. Precisamente con motivo de este día de la celebración del Día de Navarra, nuestro copatrón San Francisco Javier, el 3 de diciembre, estamos celebrando unas jornadas de puertas abiertas para que el público en general conozca estas preciosas dependencias. Adelante, me siguen. Bueno, pues adelante, vamos a pasar por aquí, por esta puerta, y vamos a iniciar la visita con el Salón de Presidentes. En este Salón de Presidentes donde nos encontramos, debo decir que bueno, el edificio ya tiene más de 150 años de existencia, entonces ha habido varias modificaciones, reformas internas en el Palacio, y hasta hace años, digamos, esta sala era la biblioteca del Palacio, donde los señores diputados se reunían para consultar la bibliografía, ¿no? Y hoy en día ya se ve que es una sala de reuniones, también hay algunas, digamos, recesos en el momento en el que se juntan, como hoy precisamente en este momento en el salón de sesiones del gobierno, y suelen venir aquí, como se puede apreciar, a tomar el café. El nombre de Salón de Presidentes, como digo, es obvio, no salta a la vista. Tenemos los retratos oficiales en las paredes, colgando de las paredes, desde el año 1940, en el que se decide, digamos, se determina tener el retrato oficial. En aquel momento eran los vicepresidentes de la Diputación Foral, a partir de la democracia ya serían presidentes del Gobierno de Navarra, ¿no? El más antiguo es aquel que está allá, don Tomás Domínguez Arévalo, más conocido como el Conde de Rodezno, seguro que le sonará a la plaza aquí en Pamplona, que lleva su nombre. Estos dos que vienen, ya ven que la habitación tiene muchas paredes, tiene muchos vericuetos, entonces bueno, se van alternando, digamos, en el sentido de la aguja del reloj, todos los retratos oficiales por orden cronológico. El siguiente, digo, en esta segunda pared sería Santiago Orellano y Miguel Gortari, los dos. En la siguiente pared, los cuatro retratos que tenemos serían Félix Ugarte, Amadeo Marco, Jaime Ignacio del Burgo y Juan Manuel Arza. En esta otra puerta, perdón, en esta otra pared, al lado de la puerta, a la izquierda, tenemos el de Gabriel Urralburu, y aquí al lado derecho de la puerta tenemos otros dos que serían Juan Cruz Alli y Javier Otano. Lógicamente, estos últimos son más cercanos en el tiempo y nos los recordamos con más facilidad que en esos primeros que he ido citando, ¿no? El tiempo además pasa para todos, ¿eh? Para nosotros y para ellos también, a algunos se les ve muy juveniles, ¿no? En función de los años que lleven ya, digamos, cesados en el cargo de presidentes, algunos ya llevan, como digo, décadas. Y el penúltimo, iba a decir, Javier Otano, les he dicho, ¿verdad? Sí. Y el penúltimo, el anterior inquilino, digamos, del despacho presidencial, sería Miguel Sanz, que como ven también tiene su retrato ya colgando de la pared. La actual presidenta del Gobierno de Navarra, doña Yolanda Barcina, es lógico que todavía no figure colgando de la pared en su retrato oficial, puesto que todavía está ocupando el despacho presidencial. Es lo protocolario, ¿no? Lo lógico. Decirles también que no les he comentado todavía que todos los cuadros, todos estos retratos están, bueno, casi todos, no todos. La mayor parte están pintados por el pintor tudelano que murió hace unos años, César Muñoz Sola. Excepto el de Gabriel Ulalburu, que es de Pedro Manterola, y estos dos últimos de Javier Otano y Miguel Sanz, que son de su hijo, del hijo de César Muñoz Sola, quiero decir, Tomás Muñoz Asensio. También quería comentarles esta mesa de malaquita que tienen aquí de color verde, traída de Rusia. Este material tan llamativo, ¿verdad? Y sobre todo esta mesa, quiero decir, por lo que simboliza, en el audiovisual que digamos, los visitantes suelen tener al principio de la visita, suelen, digamos, apreciar y ver. Se aprecia, por ejemplo, la figura de Miguel Indurain, muy jovencito, mucho más delgado que ahora, que está, digamos, firmando en el libro de honor, ¿no? de este edificio, sobre esta mesa, ¿no? Esta misma mesa, por ejemplo, se suele utilizar para actos protocolarios muy, muy importantes, por ejemplo, la toma de posesión de los consejeros que se realizan en el salón del trono. Sobre esta mesa, o bien prometen su cargo o lo juran en función de lo que decidan ellos, ¿no?
Bueno, pues el objetivo de estas visitas es, con motivo del Día de Navarra, se quiere abrir el palacio a todos los navarros, porque esta realmente es la casa de todos los navarros, entonces se quiere dar a conocer las instituciones. Entonces nos parece que es una ocasión excelente hacerlo en torno al Día de Navarra. Bueno, adelante. Bueno, pues nos encontramos en el salón comedor del palacio. El salón comedor, digamos, que no se utiliza todos los días, aunque ahora veamos la mesa puesta, se suele montar y desmontar con frecuencia. Una sala que originalmente fue el salón de sesiones en el siglo XIX, donde se reunían los miembros, digamos, de la Diputación, y que, como ha pasado también mucho tiempo, pues se ha utilizado con otras finalidades, ¿no? Como salón de subastas, de remates, también se le ha conocido, y hoy en día ya se ve que sigue siendo un salón comedor, ¿no? La mesa está colocada para que vean un poco, pues el público pueda ver, pues una mesa colocada en este salón convenientemente, ¿no? Con sus cubiertos, con sus, no, su porcelana, con los escudos pintados a mano de las armas del Reino de Navarra. Fíjense también las servilletas con el bordado a mano del escudo. Quiero decir que este tipo de utensilios pues da un poco apuro manchar, ¿no? La verdad es que no es muy práctico comer aquí. Pero eso no quita para que se haga, ¿no? También de vez en cuando alguna celebración. En el pasado hubo una celebración muy curiosa llamada homenaje a la vejez, que consistía en lo siguiente: se les mandaba por carta una invitación perdón, a las personas de mayor edad dentro de nuestra comunidad para invitarles aquí un almuerzo, digamos una especie como de rey de la fava, pero para mayores, no para niños, ¿no? Y sin derecho a coronarse, claro. El salón ya ven que además está decorado con unos tonos pastel rosa salmón, ¿no? Muy, muy suaves, muy agradables, un tejido de damasco que ayuda, digamos, a decorar esta sala, a darle un color, digamos, un ambiente, ¿no? Y la decoración ya ve que también se basa en estas consolas, en estos espejos y en estas sillas de estilo isabelino. Esa falsa chimenea también con ese reloj en la que vemos la caja del reloj enmarcada por las figuras de dos pintores famosos, ¿no?, del barroco europeo, que son Rubens y Rembrandt. Justo además detrás de este reloj tenemos un repostero con el escudo oficial de Navarra hoy en día, timbrado con esa corona real, como corresponde al reino navarro. Y en torno a este escudo central tenemos los otros escudos de menor tamaño. Son cinco, como puede apreciarse, son las cinco cabezas de merindad, siguiendo, digamos, el sentido de la aguja del reloj y empezando arriba: Pamplona, Estella, aquí tenemos Olite, Sangüesa y por último Tudela. Estas mismas representaciones heráldicas las vamos a ver también ahora en la galería al salir de aquí, en las vidrieras que hay en las ventanas de este edificio. Bueno, pues esta galería por la que estamos ahora mismo pasando, que es la que comunica toda esta planta noble, fue Víctor Eusa, el arquitecto a la que llamaron en los años 50 para redecorar y modificar y mejorar, digamos, la presencia de esta zona, ¿no?, del palacio. Estos dos mármoles de dos colores que van alternando, por ejemplo, estas preciosas vidrieras con los escudos de los ayuntamientos navarros, generalmente vienen de seis en seis, salvo en esta zona de la galería en la que en cada una de las cinco ventanas hay un solo escudo. Son, como hemos comentado antes, las cinco cabezas de merindad. Por ejemplo, aquí tenemos Tudela, Sangüesa, Pamplona. Olite y Estella, el orden que siguen. Esta concretamente de Pamplona, que es la ciudad donde nos encontramos, ya ven que es el escudo oficial de nuestra ciudad, ¿no?, el que Carlos III el Noble otorgó a la ciudad de Pamplona tras el privilegio del año 1423. Es curioso porque la corona que aparece sobre la cabeza del león tiene su explicación, por otra parte, dentro de esta vitrinador que tenemos aquí enfrente, justamente en la vidriera. Y es que también Víctor Eusa diseñó esta vitrina de honor en la que se han albergado una serie de documentos o de objetos importantes que tienen cierta relevancia, ¿no?
Concretamente estaba refiriéndome a este documento, este pergamino. Bueno, esta es la copia, evidentemente, el archivo es donde se suelen guardar este tipo de documentos. Es la copia de, digamos, de la fórmula que utilizaban los reyes navarros a la hora de jurar los fueros. ¿Dónde se celebraba ese acto? Se celebraba en la Catedral de Santa María de Pamplona, es decir, la catedral actual, ¿no? Delante de la imagen que preside el altar mayor, Virgen del Sagrario, o más conocida como Santa María la Real, por lo que tiene que ver con lo que afecta a la coronación de los reyes, ¿no? Es decir, que ese es el ceremonial que se seguía a la hora de jurar los fueros y de ser coronados reyes. Por esa razón, Carlos III el Noble nos pone, nos otorga, mejor dicho, a los pamploneses esa corona en el escudo. En esta vitrina de honor, además del documento que hemos citado hace un momento, tenemos esta águila de bronce dorado de gran tamaño, que es la que utilizaba en algún documento, por ejemplo, el rey Sancho el Fuerte, Sancho VII el Fuerte de Navarra, por ejemplo, en el fuero de Viana aparece representado, ¿no?, con tinta negra sobre un pergamino de color blanco, más o menos, con lo cual de ahí el nombre de Arano Belcha, águila negra, ¿no? Es un símbolo, digamos, periheráldico. También lo utiliza, por cierto, en algún sello cerio, en lo que es la parte del reverso del sello, en contraposición a lo que hace su padre. Él añade un reverso con esa águila, y el origen de esta águila parece ser que es muy peculiar. No es suyo en realidad, sino que es de su abuela paterna, Margarita del Aigle, del Águila, que era normanda, digámoslo así, vikinga. Es decir, es el águila que aparece plasmada en los barcos vikingos, por ejemplo. Esa misma origen puede tener. Y como digo, es un símbolo que ha figurado hasta hace cierto número de años en un lugar de preeminencia que era el Salón del Trono, justo donde hoy en día se encuentra el pendón de las Navas de Tolosa. Este banderín que vemos aquí, digamos, conjuga los dos emblemas, ¿no? Este, digamos, periáldico del águila, que como hemos comentado, y el escudo actual de las cadenas, ¿no? En cuanto a las dos mazas que vemos de plata de principios del siglo XVII, son las que todavía utilizan los maceros en los desfiles de la corporación, cuando días solemnes, por ejemplo, el día 3 de diciembre en Javier, el día de Navarra que se celebra en esa localidad, son los que van precediendo a la corporación, ¿no? Junto con el rey de armas, que lleva bordado el escudo en el pecho de Navarra, le acompañan detrás los dos maceros, cada uno de ellos con esa maza, digamos. En cuanto a estas urnas de plata, las tres que vemos ya no se usan, Las utilizaban antiguamente las antiguas cortes del Reino de Navarra para las votaciones. Y el sentido de que sean tres es el siguiente, ya que eran tres los brazos en los que se dividía la sociedad estamental clásica, ¿no? La nobleza, bueno, a la cabeza, claro, la iglesia, el clero, y las universidades o buenas villas, las que el rey consideraba buenas villas. Utilizaba un sistema de votación muy peculiar, una bolita blanca para el voto afirmativo y la bolita negra para el voto negativo. Entonces se iba produciendo la votación y a continuación se contaban el número de bolitas blancas o negras, y si salía la negra estaba claro que te ha tocado la negra, ¿no? Que no se acepta la proposición, la propuesta. Se empezaron a hacer, yo creo que hace unos 10 años, se empezó con estas vistas, y como tuvieron muchísimo éxito, pues se han continuado, y la prueba está que tienen una demanda, muy importante. Se ocupan todas las plazas que se ofertan, todas las plazas. Las visitas, cada grupo son como 40 personas y se suelen ocupar todas las plazas, incluso alguna vez alguno más. Y la prueba está que hay muchísimas personas que repiten cada año. Bueno, pues estamos en esta antecámara que comunica con el Salón del Trono, que es la sala más importante del palacio, y que se comunica con la puerta principal que da al Paseo de Sarasate a través de esta antecámara, como digo, y estas escaleras de honor. En esos dos tramos, digamos, es doble, gemela, ¿no? Que comunica con la parte de abajo del zaguán del edificio. Tanto en las escaleras como en esta antecámara vemos una serie de tapices de temas bíblicos. Por ejemplo, aquí tenemos el tema de Elías con el ángel que le lleva los alimentos. Están fechados a principios del siglo XVII y son del artista Frans van der Heck, de Bruselas, aunque el cartón del tapiz corresponde a Pedro Pablo Rubens, un gran pintor también del barroco europeo. En cuanto a este cuadro de enormes proporciones, no es el original, sino una copia que hizo Verdugo Landi. El original sería el que se encuentra en el Museo del Prado, de Moreno Carbonero, y ya ven que representa al primer príncipe de Viana. En este caso ya ven que le representan como un humanista, un hombre de letras, un sabio. De hecho, sabemos que escribió una de las crónicas de los reyes navarros, y seguramente es lo que esté haciendo en ese momento en el que se le ve reflejado en la pintura.
De todos modos, hay que añadir que este fue el rey que nunca reinó, que desgraciadamente no acabó bien, ¿eh? No se sabe muy bien cómo murió, si posiblemente fuera de muerte no natural, pero vamos, no se sabe con seguridad, no se puede afirmar, aseverar. Pero vamos, probablemente fuera asesinado, envenenado, ¿eh? Por su madrastra posiblemente también. Muy bien, bueno, pues esta es la cámara más importante del palacio, el salón del trono, como bien puede apreciarse, ¿no? Los dos sitiales. Este edificio y esta habitación, concretamente este salón, intentan resumir un poco lo que fue el reino de Navarra, ¿no? Todas las esencias de nuestro viejo reino. Y de hecho, tanto el edificio como el salón se hicieron y se decoraron pensando en que todos los navarros recordasen lo que fue el viejo reino navarro. Algo que pasa un poco desapercibido a la vista es justo el dosel que tenemos, del que cuelgan las cadenas, ese pequeño escudo con las letras mayúsculas RN, que es el Reino de Navarra. Deben darse cuenta de que el año 1841 la impaccionada nos cercenó, digamos, muchos de los derechos que teníamos, ¿no? Entra el liberalismo a saco y digamos que dejamos de ser reino y nos transformamos en provincia foral. Entonces, de alguna manera, los señores diputados de entonces quisieron que no se olvidara lo que fue el Reino Navarro. Entonces, todo gira en torno a ese pequeño escudo que casi está medio oculto por el dosel, ¿no? En el que cuelgan, como digo, las cadenas que, según el padre Morés, son las que le llegan, que certifican que son las auténticas de las Navas de Tolosa. Bueno, en cuanto a la arquería que vemos en la parte superior de las cuatro paredes, está claro que son los retratos de los reyes navarros, ¿no? Están desde los primeros, del siglo VIII, García Jiménez el Iñiguarista, en aquella esquina de la sala. Siguiendo el sentido contrario, digamos, a la aguja del reloj, volveríamos a seguir el recorrido hasta esta misma pared, pero justo en el extremo derecho. Y terminaría la saga con Carlos II y su hijo Carlos III el Noble. Ya ven que faltan reyes, ¿eh? Digamos que no quisieron terminar de representarlos, sino que prefirieron acabar con un buen sabor de boca, un momento de esplendor cultural y artístico importante. Digamos que a partir de este rey se fue de mal en peor, ¿eh? Vamos a decirlo así. Todo ayuda, digamos, a engalanar, a enriquecer, ¿no? Esta sala, ¿no? Pero con diferencia, lo que más valor tiene es lo que estamos maltratando en este momento, que es el suelo. Este suelo, que es una terracería de maderas muy finas, de varios colores, embutida a presión, formando dentro de esos rombos una serie de composiciones vegetales, todas diferentes y muy parecidas entre sí, pero como digo, no hay dos iguales, ¿eh? A las mujeres se les suele, digamos, recordar en las visitas que no traigan zapato de tacón, de aguja sobre todo, para no dejar marcas, porque ya se aprecia que después de 150 años, de más de esos 150 años de existencia de este salón, pues han ido dejando otras muchas anteriores su marca, su huella, ¿no? Entonces es una pena, porque este trabajo no hay manera de poder volver a rehacerlo, no hay mano de obra, digamos, capaz de hacerlo y de pagarla, ¿eh? Costaría muchísimo dinero, es un valor incalculable. Hombre, yo creo que le sorprende este salón del trono que nos encontramos ahora, le sorprende bastante, ¿no? Pues los tronos, que solo se puedan sentar los reyes de España, o las cadenas, que son las auténticas, traídas de la batalla de las Navas de Tolosa, creo que esas cosas le sorprende. Bueno, adelante por aquí. Bueno, pues esta sala donde nos encontramos es el salón de sesiones del Gobierno de Navarra. La, digamos, estancia más importante por hoy, digamos, donde se reúne el Poder Ejecutivo en pleno, ¿no? Como bien sabemos, son en este momento 8 consejeros más la presidenta, 9 de los miembros del Gobierno que se sientan en torno a esta mesa. Acaban de salir hace un momento, precisamente, que hoy miércoles a la mañana es cuando se suelen reunir. Y bueno, ya ven dónde se sienta la presidenta actual en este momento, doña Yolanda Barcina. En la cabecera de la mesa se le ve el respaldo de la silla un poquito más elevado que el resto de las sillas, para destacar un poco la figura de la presidenta, ¿no? Y como digo, las decisiones que se toman en esta sala, pues, son de gran importancia, porque, bueno, nos afecta a todos los navarros, ¿no? Pues adelante, vamos a pasar al despacho presidencial.
Este salón presidencial en realidad ya no se utiliza habitualmente como un lugar de trabajo. Lo comento porque el anterior presidente, don Miguel Sanz, fue el último que dejó de usar este despacho como lugar de trabajo diario para, digamos, construirse un nuevo despacho un poco más moderno, funcional y práctico, que no este otro, que es más una sala de museo, ¿no? Este rinconcito, estos rincones concretamente, donde se ven estos jarrones de Sèvres y estos tresillos y sillones, quizás sea lo que más trasciende cara al exterior del edificio, porque la prensa habitualmente suele sacar aquí la escena en la que se suele ver al presidente con su interlocutor, el jarrón y el tapiz que aparece siempre como marco de fondo sobre esta pared, en el que aparece, como digo, un momento culminante de esa batalla de las Navas de Tolosa, ¿no? En este caso, en este despacho, les toca el turno a Fernando III de Navarra, séptimo de Castilla. Lo del doble ordinal hace referencia a la época en la que los reyes de Castilla eran también reyes de Navarra, ¿no? Hasta el año 1841. Está realizado por don Francisco de Goya y Lucientes. Es decir, que tenemos aquí una joya de la corona, por así decirlo, ¿no? Todo un lujo, un privilegio disponer de este retrato firmado por Goya. De hecho, aquí tenemos la copia de un documento original de la factura. Lógicamente, el original está conservado en el archivo, en la que vemos cómo la firma de Goya también, muy importante, cómo recibió de las cortes del reino, como compensación por su trabajo, la cantidad de 2.000 reales de vellón. Bueno, pues entramos en el Salón Verde. Este salón, como su nombre indica, está tapizado con ese entelado, o sea, tejido adamascado de color verde, que es el que da nombre, como digo, a la sala. Aunque también le podríamos llamar Galería Real, ya que se encuentran los retratos oficiales de los reyes de la dinastía borbónica, desde el primero que inicia esa dinastía tras la Guerra de Sucesión, que es Felipe V, duque de Anjou, Felipe V de Castilla, pero no olvidemos que estamos en el Reino Navarro todavía en esas fechas, por tanto, anteponemos el ordinal de séptimo, Felipe VII, en este caso de Navarra. Al palacio, aunque a lo largo del año se pueden organizar visitas y de hecho asociaciones de jubilados, grupos de colegios sí que piden hacer las visitas, yo creo que las personas cuando vienen aquí se sorprenden de la riqueza que encuentran y de los salones tan maravillosos que hay aquí. Bueno, pues esta es la capilla del palacio, una capilla, digámoslo así, neobarroca, ¿no? Por la decoración que tiene. Es curioso porque originalmente esta dependencia donde nos encontramos eran las habitaciones privadas de los reyes, cuando venían en viaje oficial aquí a nuestra comunidad, se alojaban dentro de este edificio. Es decir, el Salón del Trono era el lugar de las audiencias, que está contiguo a esta capilla. Esta era la habitación privada de los reyes, digamos su dormitorio, por así decir. Y al otro extremo, en el Salón Isabelino, se encontraría el despacho de trabajo, donde repartía la correspondencia, etc., ¿no? Un poco, pues, el lugar, digamos, que ocuparía hoy en día un hotel, ¿no? Más o menos, es decir, esa es la idea, ¿no? Ya vemos que en los años 50, tanto Víctor Eusa como Alfredo Surio, entre los dos, el arquitecto por uno y el decorador por el otro, redecoraron y redistribuyeron, digamos, esta habitación anteriormente que he citado. Sí que es barroco originalmente, del 18, ese retablo, o mejor dicho, debería decir, la suma de dos retablos barrocos traídos de Santa María de Ujué, que se ensamblaron para encajarlo a esa pared, a las dimensiones que tiene, ¿no? Para servir de cabecera de esta capilla, ¿no? Con esas columnas churriguerescas, salomónicas, muy retorcidas, muy recargadas de decoración, como corresponde a la etapa decorativa del barroco, ¿no? Decir que en las tres hornacinas, la que está en el centro, la figura central, que es la más importante, representa, es la copia, claro, no es la original, la que está en la catedral, Santa María la Real, ¿no? Y le acompañan aquí en nuestra comunidad foral, como buenos navarros, pues nuestros dos copatronos, ¿no? En este caso sería su guardia personal, por así decir, desde el punto de vista religioso, no militar, claro.
por un lado a San Fermín a nuestra izquierda y a la derecha a San Francisco Javier. Tenemos aquí una figura en pequeño, digamos es el chiqui de la familia, de San Miguel del Alar, el famoso arcángel San Miguel que desde la Sierra del Alar, desde su santuario, suele recorrer Navarra y también se acerca aquí a nuestra ciudad, a nuestra capital, y se le recibe en varios lugares, ¿no? Aparte en el bosquecillo, que es donde se le suele oficialmente recibir, ¿no? Suele recorrer diversos edificios, diversas instituciones, como por ejemplo esta casa, colegios también. El caso es que, como digo, aquí se le recibe en esta capilla, lógicamente.